han estado cerca, acertados, si bien Mauro no le tocó arrancar bien, luego sumó goles. Gignac tuvo altibajos, pero despertó en el último partido, donde marca qué clase de jugador es, ¿no? Aparece cuando hay que aparecer. Entonces, bueno, me parece que ellos, uno con un estilo y otro con otro, son jugadores que el hincha o el periodista o el público en general puede estar olfateando el gol permanentemente, ¿no?